soy Analtix Gamer, su servidor, en una nueva serie de videos para el canal UNSC México. Esta serie de videos se llama Lo Bueno y Lo Malo. En esta serie de videos analizaremos de 4 a 10 aspectos buenos y malos de todas las cosas sobre el planeta. ¿Qué digo planeta? Galaxia. No, galaxia no, universo. Pero como este canal es de videojuegos, habrás dicho: este solo es otro tipo que va a analizar videojuegos y demás cosas frikis. Pues no, esto será diferente y original según yo. Estos videos incluirán todo lo que existe sobre la galaxia, como lo bueno y lo malo de, no sé, las puertas, la energía, el chocolate, los tornillos, bueno, lo que sea. Y como este video es el video piloto, mejor empecemos antes de que alguien ya se haya aburrido de ese intro. Aquí te hablaré de lo bueno y lo malo de los aviones. O más bien, porque, ¿verdad? Los viajes en aviones. ¿Por qué? Porque tengo un trauma con ellos. ¿De qué? No lo sé. Pero me han dado sensación de querer volar un avión de verdad. Y creo que ustedes ya lo saben, los que son suscriptores. Que por cierto son pocos y los quiero. Y bueno, ahora, antes de que nada, tienen que saber qué es un avión. Me importa un coco si ya saben qué es, igual se los digo. ¿Por qué? Porque sí, punto, ahora sí. Avión, vehículo grande o pequeño con capacidad de volar medias y largas distancias, ya sea para transportar personas u objetos de valor como mercancía, o incluso regar plantitas. Sí, plantitas. Hay varios tipos de aviones, como los aeroplanos, avionetas y los aviones comerciales. La única diferencia es que, aparte de ser de tamaños variables, unos son impulsados por hélices, otros por turbinas y otros planean. Así, planear. Tal vez no es la mejor definición del mundo, pero ya, empecemos. Y aquí va la transición buena. ¡Lo bueno! Sí, lo bueno. 1. Es más rápido ir en avión que en un transporte terrestre. Y esto es verdad, porque conozco una persona de origen africano, el cual me comentó que su viaje duró aproximadamente 28 horas en avión. Y haciendo cálculos, si hubiese una super mega autopista mágica, flotante, futurística, directa desde el Distrito Federal a África, uno tardaría más de 100 horas. Bueno, tal vez exageran, pero este dato sí es verdad. Los aviones, resulta que mientras más altitud tengan, más pueden ir más rápido. Es una locura, pero es algo parecido a eso. Tal vez desvaríen lo que digo, no lo sé. Pero sí, es seguro, ya que al paso del tiempo los aviones cada vez son más avanzados y minimizan la posibilidad de estrellarse en una montaña sin razón alguna con tu estilista y tu manager juntos. Pues, quién sabe. Sí, últimamente han estado cayendo aviones de la nada, pero es porque los planes de vuelo dirigen a los aviones a espacios aéreos restringidos, militar o terrorista. Pero de igual forma es más seguro que ir en la carretera a velocidad de 120 kilómetros. Luego, estrellarse con un camión y que tú y tu familia terminen con quemaduras de tercer grado en el 90% de sus cuerpos y con fracturas de Dios sabe qué, y quedar en estado vegetativo. Bueno, es mi punto de vista. Opinen ustedes.
3. Tienes atención personal. Solo en aviones comerciales, no en donde quieras. A esto no me refiero con que puedes llamar a tu pizzería Domino's más cercana, de donde sobrevuelas, y que algún reportador aborde el aeroplano en el aire y que te dé tu pizza. No es posible. Ya, me refiero a que en los aviones hay personas, sobre todo mujeres esbeltas, guapas, pechugonas. ¿En qué estaba? Ah, sí. Mujeres. Que se les conoce como auxiliares de vuelo o, más conocidas, como azafatas. Las y los que se encargan de la seguridad y comodidad de los pasajeros. Incluye servicios como botanas, almohadas, cobijitas, abrochar el cinturón, dejarte ir al baño como si fuese tu maestro de primaria. Total, puede entrarte lo que le pidas. Incluso puedes trolearlas. Sí, trolearlas. ¿Consuelo Jiménez? ¿Consuelo Jiménez? ¿Ángel Ibarra? ¿Ángel Ibarra? ¿Andrea Contreras? ¿Carlos Cano? ¿Carlos Cano? ¿Benito Camelo? ¿Benito Camelo? ¿Alma María Rico? ¿Alma María Rico? ¿Alma Martena Silva de Alegría? ¡Así dice! Lo malo, maligno y lo malo. Y lo malo. Y lo más malo. No sé. ¿Qué? ¿No te faltaron dos, dices? Sí, se me acabaron las ideas. De lo bueno. Sí, señores, esta será un lo bueno y lo malo de Cisco. No se me ocurría nada más, no me juzguen. Ya, ¿qué me importa? Luego les traigo uno de ellas. Continuamos. Uno. Es un poco caro viajar en avión. Esto es de ley, ya que un boleto de México a Madrid puede llegar a costar hasta $500, lo cual para la cuesta de enero actual es muy caro. Lo que sí, es que vuelos dentro del mismo país o continente puede salir más barato, pero incluso, si quisieras tu propia avioneta para vuelos privados, aún te costaría lo de un coche Aveo automático, que ronda por arriba de los $10,000 y no es broma. Al igual que el avión, puede costar un poco más las clases de aviación. Si ya de por sí manejar un avión en Grand Theft Auto 5 es un problema, ahora imagínense volar un avión de verdad. Si no sabes de lo que hablo, debes jugar Flight Simulator FX. Ahí sí se pone buena la fiesta. Si no lo juegas, o mínimo velo en YouTube para que veas de qué hablo. Un avión grande, un Boeing. Boeing. Y ya. Thank you.
2. El terrorismo abunda. ¿Has visto las películas de turbulencia? ¿No? Pues velas y me entenderás. El terrorismo es parte fundamental de la muerte segura, ya que puede llegar cualquier loco con un cinturón de bombas y estrellar al avión a propósito contra una iglesia, solo para abrir un portal al infierno. Si no sabes de lo que hablo, en serio, tienes que ver Turbulencia 3. Vela ahora mismo. ¡Pero volando! Y si no has visto la película de Turbulencia, un ejemplo que medio planeta debió ver, incluso que los alienígenas debieron de haber visto porque cómo lo propagan en todos lados, fue que en 2001, por allá en New Jersey, no sé dónde era, Nueva York, un avión se estrelló contra las extintas Torres Gemela. Todo porque al de seguridad del aeropuerto le dio flojera ver bien los rayos X de entrada al avión. Se parecen a los policías corruptos de este país. Solo están ahí por dinero, no porque lo que verdaderamente deben de hacer. Total, incluso si tuvieses tu avión privado, cabe la posibilidad de que algún loco haya cambiado el tanque de gasolina por uno de queroseno y termines volando en llamas solo porque creyó que ahí se guardaban los líquidos. Bueno, no pasa eso, pero puede llegar a pasar. Mi cabeza loca, déjame. Apuesto las tangas de esta mujer a cambio de esta laptop de eBay. A esto me refiero a que el equipaje puede llegar a perderse. Puede que cuando llegues a tu destino, tu maletín que contenía $1,000,000,000 para los hambrientos niños africanos haya sido enviado a otro lado por error. Y para recuperarlo está cañón. Digamos que si se pierde, dalo por desaparecido. Igual no te lo van a regresar. Y esto es frecuentemente. Ropa, dinero, compras de internet, electrónicos, el mismísimo pasajero pueden ser enviados a otro destino. Esto puede suceder por la falta de atención de los empleados, los cuales están chateando por WhatsApp y no vienen que ese maletín frente a ellos proviene de Irak, que contiene una bomba y está dirigido a Gringolandia. Pues por su tontería se les envía de regreso a Irak. Bonito regalo, ¿no? Hasta el mismísimo avión puede ser enviado por error a otro destino si llega a suceder. Y sí, aún sucede. Y ahora, como que ya no se me ocurrieron más ideas de lo bueno y lo malo, esto es todo. Y al rato me dirán que según se trataba de aviones, aviones de la pura mecánica, no de viajar en avión. Sí, lo sé, pero me da igual, es un video piloto, así que esto salió horrible. Es mi primera vez, no me juzguen mal. Y esto es todo, señores. Esta serie vino para quedarse y no me importa que las personas no lo vean, siempre hay algún interesado por ahí. ¡Tiene que haberlo! Soy Anantix Gamer y nos vemos en próximos videos, que no tengo la menor idea de lo que vaya a ser. Igual nos vemos. Y si mi actitud te parece poco graciosa, me importa un comino. Déjame. Hay personas diferentes en todo el planeta. Y yo soy un tanto raro. Ay, bueno, ya, adiós.